Eh, Carola Pérez, presidente del Observatorio Español del Cannabis Medicinal, eh, relataba ayer en televisión cómo después de muchos años de sufrimiento y dolor provocados por diversas intervenciones quirúrgicas, y tras años de tomar opiáceos, antidepresivos, antipsicóticos, medicamentos que le provocaron, además de una gran pérdida de memoria, es decir, pérdida de vida, una dependencia y una adicción que le obligaron a acudir al Centro de Ayuda para la Drogadicción para tratarse, pues de repente un día descubre el cannabis y por primera vez desde que empezó ese calvario en sus palabras, siendo niña, encuentra una paz que nunca había conocido antes. A partir de ahí se ve obligada a acudir al mercado negro y luego al, a los clubs canábicos cuando los descubre, con la inseguridad jurídica que supone, porque aunque el consumo en el ámbito privado no está penado en este país, pero sí el transporte o la posesión en sitios públicos, y las multas van de 600 euros a 10.000 euros. Carola, en nombre de los eh, unos 50.000 personas enfermas que se estima que consumen cannabis terapéutico en España, eh, nos pide ayuda y resume la cuestión en estas dos frases. Hay programas de dispensación terapéutica en muchos países. Una, en España es solo cuestión de voluntad política. Dos, a mí me parece increíble que en el Congreso de los Diputados se muestre uno todavía tan reticente a la aprobación de la regulación del uso medicinal del cannabis. Y también me parece increíble que en un país que presume de estar entre los más avanzados de la Unión Europea, pues no se quiera seguir el ejemplo precisamente de países muy avanzados de la Unión Europea, como Alemania, Holanda, Finlandia, también como la mitad de los Estados Unidos y Canadá. En un país donde las dos drogas más adictivas y con más efectos nocivos para la salud, como son el alcohol y el tabaco, son legales y de uso social corriente, a mí me choca que se frunza el ceño cuando se habla de cannabis. ¿eh? Me encuentro una cosa bastante desproporcionada. Entonces, una sociedad como la nuestra, que se supone informada, instruida, Parece que sigue confundiendo el uso lúdico y el uso medicinal de una sustancia, que es como si confundiésemos, por ejemplo, la heroína con la morfina. Otro día hablaremos en la Comisión de Drogas, que es donde corresponde, del uso lúdico del cannabis. Pero hoy estamos en la Comisión de Sanidad y por eso es aquí que tenemos que hablar de su uso terapéutico. Las virtudes del cannabis terapéutico las han mencionado todos los compañeros y creo que son unas cuantas. Las náuseas, los vómitos, dolores crónicos, dolores eh, de, provocados por accidentes, por operaciones, eh, eh, tratamientos de quimioterapia, en fin, ya se han mencionado aquí y creo que son muchos, muy corrientes y muy importantes. Entonces, espero que hoy en esta comisión de sanidad, Pensemos en todo el sufrimiento que podemos evitar, pensemos en esas personas enfermas que nos confían su salud y su bienestar, y demostremos, de una vez por todas, esa voluntad política que nos reclamaba Carola.